Usuarios y usuarias de Colonesa Televisión, sean todos bienvenidos a su espacio informativo El Sur es Noticia. Iniciamos con los titulares. Familias afectadas por vientos huracanados recibieron aportes de la mano del comandante Arias Cárdenas. Más de 2.000 familias fueron favorecidas con jornada de mercado. Gobierno municipal instala superbarras en Plaza El Médico. Gracias, Edwin, por esta importante información. Entre otras notas, tenemos que más de 250 familias que fueron afectadas por los vientos huracanados en el municipio recibieron por parte de Corpo Zulia y de la mano del comandante Francisco Arias Cárdenas aportes económicos. Veamos más detalles de esta información. El comisionado para la vivienda del estado Zulia, comandante Francisco Arias Cárdenas, realizó la entrega de ayudas económicas a familias que fueron afectadas por los vientos huracanados en el municipio Colón. Acompañar este trabajo extraordinario que está haciendo el equipo de Chávez en el sur del lago de Maracaibo. Un trabajo muy constante, muy consecuente, un trabajo que se traduce en respuestas inmediatas. Lo que ocurrió hace una semana con el chubasco. Acababan de irse los vientos y después venía María Malpica, la alcaldesa de Chávez, con la respuesta. Inmediatamente después. Lo que la gente requería, el esfuerzo. Qué bueno es cuando hay un gobierno bolivariano consciente. Me estaba llamando inmediatamente después de eso Vladimir. Estábamos haciendo las coordinaciones con la gran misión Vivienda Venezuela y respondiendo. Fueron más de 6.000 láminas, centenares de cajas de ganchos, correa y respuesta para la gente que padeció por el chubasco. Eso es un gobierno comprometido. Por su parte, la alcaldesa María Malpica aseveró que las respuestas son efectivas mediante la articulación entre el gobierno local y nacional. Estamos haciendo este acto con el comandante Arias Cárdenas, con el general Arevalo Méndez, presidente de Corpo Zulia, el cual es bastante significativo para nosotros en vista de que se le están dando respuesta a una gran cantidad de personas en este momento, porque Misión Vivienda no solamente es la construcción de una casa nueva, sino Misión Vivienda también es rehabilitar viviendas que estén en condiciones que necesiten reparaciones, y estas entregas que se están haciendo a casi 200 familias en el día de hoy es con ese fin. Así que recuerden ustedes que nuestro comandante Arias es el comisionado regional en el estado Zulia de la gran Misión Vivienda, donde ya acá en el municipio de Colón llevamos avanzada más de 1.000 viviendas construidas, y dentro de poco vamos a inaugurar 300 viviendas más en el complejo Evaristo Labrador, que son viviendas nuevas con todos los servicios, es decir, electricidad, red de cloacas, agua, vialidad. Y de esta forma nosotros aquí en este municipio, la zona Solegaro, sentimos el apoyo del gobierno del presidente Chávez, no solamente en construcción de viviendas por parte de Corpo Zulia, de PDVSA, de la alcaldía, sino también el Poder Popular. El Poder Popular lleva hecha más de 500 viviendas acá, con ese compromiso que asume nuestro pueblo organizado, asumiendo el resto del reto del autogobierno. Estas ayudas económicas fueron otorgadas por medio de la Corporación del Desarrollo de la Región Zuliana. Pero esto no hubiese sido posible sin el concurso de ustedes, sin el amor de ustedes por tu región, sin el amor de ustedes por tu tierra, porque si algo caracteriza el sur del lago también es eso, el amor y el orgullo por esta tierra, tierra histórica, tierra revolucionaria, tierra que debería reflejarse en todos los ámbitos, por ejemplo, de la economía venezolana. Ustedes son vivo ejemplo de que cuando una sociedad, un colectivo se interesa e ingresa en los caminos de la producción, en los caminos de la generación de riqueza, en los caminos de combatir la pobreza con el esfuerzo propio, eso se logra, y el sur del lago es ejemplo de ello para Venezuela. Familias beneficiadas agradecen al gobierno bolivariano por acudir con atención inmediata ante la situación. Me siento halagada y contenta por el beneficio que va a dar, porque necesito las ayudas. Me siento contenta, alegre con el presidente.
presidente, porque él es el único que nos ha beneficiado a nosotros, todos los pobres, se ha acordado de nosotros, porque los demás no se acordaban de nosotros. Me siento muy contenta. Y para adelante, comandante. Cada una de estas ayudas forman parte del esfuerzo que realiza el gobierno nacional a través del gobierno municipal en pro del beneficio y buen vivir de las comunidades colonesas.